Dallas expone a toda la élite en el Rewind. Willy Rex quiere un cara a cara con D-Gref y destroza a la élite en el podcast con Delox. Gref, por su parte, ha respondido de manera satírica, pero acepta el reto. Juan Guarnizo le pega fuerte a Delox y se burla de él. Majichi explota contra sus haters. Alex B responde a la invitación de Delox. JH explota con Westcall y este responde. Todo esto y mucho más aquí en tu canal de salsa favorito. Y no de salsa de bailar, de salsa de la que pica. ¿Qué pasa, mi chavalería? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Yo, para cuando estéis viendo este vídeo, ya me encuentro de viaje, muy lejos, pero estaré con ustedes. Os he dejado mucho contenido grabado. Aparte de que os he dejado mucho contenido grabado, voy a estar resubiendo algunos vídeos que merecen la pena, así que estaros muy atentos, porque algunos están bastante currados. Y me llevo mi portátil, no descarto conectarme alguna de las noches en directo, volveré el día 2 o el día 3, y sobre todo cuando haya alguna noticia o me llegue alguna exclusiva, pues como siempre trincaré mi móvil y os comentaré, me comunicaré con ustedes y no pasa nada, ¿vale? Absolutamente no pasa nada. Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. En este canal te enteras de todo el chisme de los youtubers y las mejores exclusivas, que no me podéis negar que esta semana nos la hemos sacado, gracias a Delox también por ser tan generoso siempre con nosotros. Y madre mía, mirad la fotografía que han subido, muy pronto podré hablar de esto. Evidentemente Nicotiza, que cuando lo pueda contar, os lo voy a contar en este canal, si no viene el propio Delox y lo cuenta él. Estaros de hecho pendientes por la caja de comentarios, que no me extrañaría que apareciera por aquí diciendo sí, ya os contaré. Y bueno, no me enrollo mucho más, que el vídeo viene cargadito. Os voy a regalar hoy dos videojuegos, ¿vale? Porque estamos en Navidad y se me apetece regalaros dos, así que estaros muy pendientes del vídeo porque en cualquier momento random aparecerá un código que podrás canjear por un videojuego. Poneros cómodos y al lío. Madre mía, el Dallas ha quedado a gusto con el vídeo que ha hecho del Rewind. Bueno, lo que hace en el vídeo es ir repasando a todos los personajes que han sido invitados en este Rewind y también a los que no han sido invitados, como por ejemplo Ari Gameplay, y les pega un repaso recordándoles a cada uno su currículum, una radiografía más que un currículum, y se ha quedado a gusto el colega, vamos. Personalmente tengo un montón de historias para contar de literalmente casi todas las personas, o más bien personajes, de dudosa procedencia humana que salen dentro de esta basura de Rewind. No salen delincuentes, gente que literalmente debería estar en la maldita cárcel, gente que explícitamente ha sido hasta condenada por ciertos delitos, mi propia historia personal con un montón de esta clase de basura, los cuales en su gran mayoría son auténticos acosadores, y vais a flipar. Entre ellos el propio creador de esta basura infecta. Los youtubers que salen dentro de esta basura de Rewinds pagan por estar ahí, y no cifras precisamente pequeñas. YouTube escogía a sus amiguitos para salir ahí, pero es que él también lo hace, y lo que hace después es chantajearles con que si no le pagan dinero, no salen en el Rewind. De Ari Gameplay, pues básicamente lo que dijimos aquí, que no tiene sentido. Lo primero, la poca vergüenza de Alex Molón de no invitarla, porque este año no había puesto dinero. O sea, le da de lado y no se acuerda de ella simplemente porque este año no ha puesto pasta para el Rewind. Cuando incluso en uno de los primeros fue de las que más se movilizó, porque eso fue así, haciendo un directo especial en Twitch, gastando su tiempo para apoyar el proyecto y ganar fondos para el vídeo. Ganar fondos para el vídeo que en aquel momento costaba 7.000, pero ahora de repente necesitan 200, 300 mil euros para hacerlo, ¿vale? Curioso. Todo porque este ridículo se dedicó a decir que ¡ay! Le era tan difícil producir los rewinds y requería tantísimo trabajo. Y no me malentendáis, por supuesto que requiere trabajo hacer algo así, pero definitivamente no requería lo que él estaba pidiendo, teniendo en cuenta que la mayoría de cosas que hacía eran cromas y animaciones. Cosa que incluso youtubers que en el pasado le han dado dinero a este payaso, si a día de hoy no le daban dinero, resulta que él no los incluía. ¿Y sabéis quién fue la estafada número uno? Estamos hablando de la única e inigualable en la mayor falsedad del mundo, la mejor justificadora de delincuentes, la persona menos fiel que ha pisado la faz de la tierra. Estamos hablando de Ari, privilegiada Gameplays. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir al respecto de esto. Un poquito de contexto, esta señora se dedicó los años pasados a promocionar estas basuras de Rewind como una loca. No solo dio dinero para que se produjeran y salían ellos, sino que además los promocionaba constantemente. Era una locura. Bien, este año decidió que no quería poner dinero y fijaos lo que le hizo el otro ridículo. Es asqueroso, de verdad. Yo este año no participé monetariamente. El pasado y el antepasado sí. O sea, por dos años participé monetariamente. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre alguien que financia algo como inversor y lo que estos youtubers ridículos estaban haciendo? La mayor diferencia es cuando tú financias algo, esperas obtener un retorno en tu inversión. Pero este patético, que se llama Alec, que se dedica a hacer los rewinds asquerosos, literalmente se lo termina llevando todo. No solo se lleva dinero de los youtubers, sino que también se lleva dinero de las promociones que encaja dentro de estas basuras de rewinds. Es absolutamente increíble cómo convence a estos ridículos para que le den dinero para salir en sus basuras de rewinds y encima se crean que le están haciendo de productores. Claro que sí. Veo que por dos años consecutivos yo se haya puesto lana, luego este año no me digan nada.
Sinceramente, es tal cual lo que se merece. Un grupo de falsos, llevo literalmente años diciéndolo. Es que no sé cuántos años he estado y se pensó de forma honesta que los falsos de ese grupo de verdad le iban a guardar un espacio en el Rewind, cuando lo más relevante que ha hecho esta señora este año es la caída tan estrepitosa que ha tenido. Que por fin la gente se ha dado cuenta de la persona tan extremadamente falsa y tóxica que ha sido a lo largo de los años, además de acosadora, en este caso no conmigo, que conmigo solo me dijo algunos cuantos insultos en su día, sino más bien con su archienemiga, Windy, a la cual acosó fuera de internet. Pues ahora básicamente está llorando porque... ¡Ay! ¿Cómo puede ser que la gente para que les di dinero 2 años seguidos? Ahora de repente, como no les di dinero, no me quieren meter. Ahora que ya tienen toda la empresa de audiovisuales, no necesitan alquilar casi nada de equipo y la empresa está bastante alta con bastante publicidad que ha ganado gracias a estos vídeos. Bueno, pues ahora de Ari Gameplay no se han acordado, la han dejado tirada, pero el Juan, que pasa 3 kilos de dar la cara por la mujer ni una vez, coge y se pone a colaborar con el Rewind a pesar del feo que le hacen a la mujer. Yo prefiero callarme la boca para no afectarles en su trabajo y prefiero no decir nada. Tío, o sea, ¿cómo coño te presentas en ese vídeo cuando han dado plantón a tu mujer por no poner pasta, tío? Es lo peor del tema, que al parecer no hay honor entre ladrones. Si bien Ari Gameplays no participó, su marido, el Juan Cugnizo, literalmente sí que participó. O sea, es que es muy fuerte. ¿Me estás diciendo que le hacen el feo a tu señora de no quererla incluir dentro del Rewind y tú igualmente vas a aparecer por tus huevos porque sí o sí necesitas entrar a costa de lo que sea? De verdad, penoso, ¿eh? A mi mujer la excluyen de cualquier proyecto que sea. Y ya te digo yo que ahí no me ven el pelo ni en 10.000 años. Sobre Alex Molón, pues básicamente hace un repasito al historial que tiene Alex de haber tirado mierda a Dallas. Tengo un extracto sobre esto en mi canal secundario. Por aquí, si no se lo olvida el editor, lo estará poniendo. Es un extracto de hace 2 o 3 años en el que repaso todos los tweets que a día de hoy tiene borrados y vídeos donde Alex Molón apoyaba a Winmichu, apoyaba a Miare, apoyaba todo lo que fuera en contra de Dallas y le hacía vídeos tirándole mierda, burlándose de que le cerrasen el canal y de que lo calumniasen. Este payaso, que ahora mismo hace los rewinds, se dedicaba también a hacer sus rewinds en 2017 cuando apenas le conocía a nadie. En un vídeo que ya está borrado, como buen cobarde que es, se dedicó básicamente a vanagloriar la basura de vídeo que me hizo el Wismi Cook, un tipo que, por si todavía no os habéis enterado, es un delincuente condenado criminalmente a prisión a grabar a chicas sin su consentimiento, cómo se quitaban la ropa, grabándolas sin que lo supieran, después las publicaba en YouTube y en su página web sin censura de ningún tipo, muchas de las chicas con las que hablaba menores de edad, y monetizaba todo este contenido. Cuando las chicas se quejaban y le denunciaban, el tío se ponía a acosarlas e insultarlas de todo por redes sociales. Vídeos incitando a más acoso contra mí por esas mismas fechas, lamentándose de que yo no hubiese perdido todos mis basuras, incluso basuras del perro, que ya sabéis lo que pasa con mi perro, que lo tiene robado mi ex desde hace 8 años. Sobre Grefg, Dallas ha recordado los episodios polémicos que ha tenido Grefg, que bueno, dentro de lo que caben, claro, porque estamos hablando de compararlo con Coscu, de compararlo con Winmichu, de compararlo con un montón de gente que hace realmente cosas malvadas en internet. Pues hombre, yo dentro de todo lo que cabe, no creo que Grefg sea de las peores personas, a pesar de que sí ha cometido cagada gorda, como por ejemplo lo que a mí me parece más grave, que sí que es verdad que es una niñatada que va de mano de la edad que tiene, aunque bueno, tampoco es un niño pequeño ya, pero lo del coche, o sea, lo de cómo va por Andorra con el coche. Que incluso el propio Willy se chivó de que le habían quitado el carnet por un tiempo y tuvo que andar con chofer. Y nosotros hemos visto vídeos aquí más actuales de apenas hace un par de años y vemos cómo va con el coche por Andorra. Eso es de lo más grave que me parece, porque además pone en peligro a la gente que está por la calle, sobre todo en ese tipo de carreteras. Grefg, el señor de los AirPods, estuvo estafando a sus seguidores con una estafa piramidal que fue condenada internacionalmente hace un montón de años, y hace tan solo un par de añitos se estuvo dedicando a vender AirPods. De hecho, nos seguíamos mutuamente en Twitter y cuando se puso de moda la cosa contra mí, publicó un tweet literalmente mofándose de que yo no le había bloqueado. Conducir a toda hostia, en fin, no se te pones en riesgo a ti mismo y también a la gente inocente que va por la calle. Asqueroso. Pero por alguna razón no está cancelado. Y desde el punto de vista del Rewind, me gustaría recalcar el poco sentido que tiene sacar a Grefg aquí cuando la única relevancia de Grefg es literalmente en Twitch. Ya que cuando nos vamos a YouTube, puede que te sorprenda saber que Grefg está bastante de capa caída en algunos vídeos de hace 8 días, ni siquiera alcanzando las 400.000 visitas. Brutal lo de Andrea Garte. No me había dado cuenta de esto y no lo habíamos comentado en ningún directo ni nada. Es que Andrea Garte apenas hace stream. Los pocos stream que han sido un poco relevantes han sido porque los ha hecho con Virus. Luego ponen a esta tipa, que tengo un vídeo sobre ella y el novio, te recomiendo verlo, está aquí en el canal, haciendo esa tontería. En fin, una payasada. Y se ha ido más gracioso del tema que esta tipa literalmente ni siquiera es youtuber. Lleva 8 meses sin subir un puñetero vídeo. ¿Y qué relevancia tiene esta señora para absolutamente nadie? Y también comenta la polémica de Quackity, de cómo Alex Molón le ha hecho la 13-14 pidiéndole un vídeo, al igual que hizo con Auron, para ponerlo ahí en un holograma con el robot, pero luego ni siquiera ha hecho un cameo de los pedazos de evento que ha hecho Quackity este año, que sí que han sido realmente relevantes, incluso en 2 idiomas, colega. A lo que Quackity ya sabéis que se mosqueó que te cagas y ha dicho que ya no aparece más en ninguna
una tontería de esta gente. Oye, pinche Rob, no has puesto el QSMP, cabrón, ¿eh? Ahí te estoy esperando, no se te va a olvidar, porfa, te encargo. Literalmente eso fue. A estos dos, el payaso que lo hace, le estuvo rogando para que mandasen un clip para incluirlos y básicamente tenía una comunidad muy grande y quería sí o sí que salían ahí. Literalmente les ignora bestialmente. No pusieron nada ni de Minecraft ni nada del servidor del Quackity. No pusieron nada de nada. A lo que Quackity pues básicamente se enfadó. Que mi presencia y mi nombre únicamente se han utilizado para atraer más la atención de mi comunidad. Tú cuando has participado en cosas también ha sido para que la gente se interese por tu contenido. O sea, tampoco me parece correcto que este tío venga ahora de víctima. Repasa también lo de Elías y Cora con el Jonathan, que por cierto es verdad que no lo tratan como cuerno, sino como una pareja que lo han dejado, cuando realmente hace poco hablaban de que habían vuelto. O sea, no está muy actualizado el Rewind. Pero bien que no se han reído tampoco de los cuernos de Ricky Eddie, porque es coleguita del que hace el Rewind. Elías y Cora y Jonathan lo dejan. Que lo dejan, dice. Os recuerdo lo que hizo esta tía, que básicamente le puso los cuernacos más gordos a este tío con otro streamer. Lo de Nimo increíble, ¿no? O sea, lo de Nimo es la clara prueba de que están pendientes de todos los salseos, a pesar de que los rechacen de alguna manera. Bueno, no es como que rechacen los salseos como tal. Rechazan el canal mío, el de Dallas y más o menos así de los que no tenemos pelos en la lengua. Porque sacó hasta un tuit de Nimo diciendo Coscu es God, como todos sabéis fue la razón de su completo declive de Nimo por defender al abusador de Coscu. Y la sacan aquí como metiéndose con ella de alguna forma, pero a Coscu lo sacan en un aspecto victorioso, en plan de ¡ay, mira que gané el combate! También habla sobre Vibirus. El payaso del virus, literalmente haciendo como que está inyectando los esteroides. Hace poco, literalmente, el tipo diciendo que me quería pegar por haber resaltado que él se dedicó a hacer trampas en su combate asqueroso, y ahora aquí, como que son con sus amiguitos, se pone a reírse de él. Habla sobre Jordi Wild, con el que ya sabéis que tuvo un episodio bastante serio, no solamente porque según Dallas, Jordi intentó o estuvo chateando con Miare, ligando con ella en su día, supuestamente, según Dallas, mientras que Miare estaba con él, y que además Jordi en el 2017, en el momento ese en el que le sacaban vídeos a Dallas y todas estas historias, Jordi afirmó y dijo bastantes barbaridades a Dallas, que bueno, lo hemos comentado en un montón de ocasiones, tenemos vídeos en el canal principal, que yo no sé cómo Dallas nunca lo denunció. Recuerdo que el tipo este se dedicó a decir un montón de directos y tweets y sitios suyos que decía que me quería hacer un pum en la cabeza con un arma de fuego, básicamente marcándose una peleita basura como si el tipo supiese pelear. Es que es ridículo, es patético, es estúpido, es básico, es de tontos, con menos neuronas que una placa de Petri. En serio, ¡qué horror! Sobre Joan Pradel, pues habla sobre el tema de los esteroides, que yo realmente me parece que es una cosa muy seria contra la salud, es una cosa muy peligrosa. Entiendo que en YouTube hayan vídeos informando sobre los efectos de estas cosas, pero estas cosas tienen unos efectos terribles para el cuerpo. Ni siquiera, vamos, es que ni siquiera creo que quede bonito un cuerpo así, como el de Joan Pradel. Gustos personales, no sé qué pensáis ustedes, pero que te pongas el cuerpo así y encima perjudiques tu salud, no, pongas en riesgo tu vida, literalmente, pues no sé si merece mucho la pena. La verdad es que hay que mirar un poquito más por uno mismo, que la vida solamente es una, no tenemos más oportunidades. Esto no es como el Super Mario Bros. Y luego sacan a este random, que no va a pasar de los 40 años con la cantidad de esteroides que se mete, que fue probablemente uno de los que estuvo ahí participando en los esteroides que se metía el virus, y básicamente sacan un montón de escenas de él, en plan de, oh, qué guapo que es. Al Shokan lo llama falso por el tema de Katy Vipi. Además recuerda un episodio que para mí es el que debería de haber salido en el Rewind, que fue cuando el Shokas explotó y se puso a insultar a los padres en directo de una manera feísima. Es que del Shokas, que ha tenido varias escenas en el Rewind, ha tenido un protagonismo que te cagas. Tenía que haber sacado lo de Katy Vipi, pero vamos, de tirón. Mínimo lo de Katy Vipi. Qué buenas Lola, chiquis. Lo de Katy Vipi, lo de los padres. Anda que no ha tenido polémicas del Shokas a las que hacerle cameo en el Rewind. Y lo pone ahí como un protagonista de película interesante, un campeón. Para quien no se acuerde, Shokas, que es un pedazo de falso, una de las personas más horripilantemente falsas que hay en internet, se dedicaba a tener multicuentas con las cuales insultaba a compañeros suyos de Twitch a los cuales le habían hecho famoso a él, entre ellos Auronplay, al cual se ponía a poner por debajo de él, y un montón de locuras, la verdad, entre ellas decir barbaridades de sus padres en directo. Os recomiendo ver los vídeos que he hecho al respecto de ese tipejo, porque la verdad es totalmente repulsivo. Por cierto, llama estafador a Yados. Sinceramente no sé por qué, nunca he hablado con Dallas de ese... ¿De ese qué? No sé lo que es, no sé lo que es Yado. No sé si es streamer, no sé si es youtuber, que es influencer. ¿De qué se ha hecho conocido? La verdad es que no tengo ni puta idea. Pero no sé por qué algo me decía que Dallas opinaría así de Yados y que en algún momento le haría un vídeo. El tipo ni siquiera es que sea youtuber, es un estafador que se dedica a estafar por Twitter y por TikTok, al cual por cierto le debo un maldito vídeo. Fingir que él es multimillonario y que te puede enseñar a cómo ser multimillonario. Spoiler, no. No. Solo es un estafador que te dedica un montón de vídeos basura supuestamente motivacionales y lo que hace es cobrar de un montón de niños estúpidos. Y bueno, pues básicamente, como ya hemos comentado en muchas ocasiones, una joyita de vídeo. ¿Qué tiene exactamente de YouTube traer a gente principalmente de Twitch y específicamente de Twitch España? Y luego estos son los puntos más asquerosos de todos, y es la promoción que hizo con las patatitas Takis. La verdad es que el podcast de Willy Rex con Delos me ha gustado muchísimo, aunque sí que os tengo que reconocer que en la parte de Gref yo me esperaba un Willy más agresivo, que le iba a dar más caña, y ha estado un poquito tibio. ¡No, tío! ¡Quería ser hipopótamo! Dentro de lo que cabe, sí que ha dado lo suyo para ser Willy Rex, pero me lo esperaba más a saco. No sé por qué me lo esperaba más a saco. Bueno,
Sí. Sobre el tema de la pelea con Stas, ha estado comentando cómo se dejaron de hablar durante muchos años por una tontería. De esto también tenéis vídeo en mi canal principal, perdonadme por el spam, pero tenéis que verlo. ¿Por qué te distanciaste de Stas? Fue tan ridículo. Fue, nada, una serie de cosas que todo desencadenó en que nos peleamos por una barbacoa. Nada, pues llegó un momento en el que yo estaba mis padres por aquí por Andorra y llegamos a, bueno, a un sitio a comer que decía mis padres, bueno, se iba muy bien, ¿no? Porque Fran, pues al final se ha criado, no conmigo, pero hemos estado en muchos sitios juntos, mis padres con su madre y demás, nos llevamos muy bien. De hecho, quedan mis padres con su madre, o sea, súper bien. Y de repente, pues, en un momento, pues, mañana barbacoa. Yo dije, no puedo. Es que no puedo, ¿sabes? Porque él vive, que en otro, fluye en otro tiempo, ¿no? Por esa tontería de que no llegué a ir a la barbacoa y él se me quería que fuese, pues ahí yo dije que no voy por mis narices, que no voy. Y él dijo que sí. Y por eso, ahí dejamos de hablar, ¿no? Lo veo que te enfadas con tu amigo 10 horas, pero se nos hizo bola y cada uno más orgulloso que el otro. Y al final, pues, años. Pues fue la punta del iceberg. Claro, entiendo que habrían algunas clases de fondo. Entonces, pues, me fui a Nueva York y él me llamó una vez y hablamos y nos quedamos, bueno, pues, sin más, ¿no? A cada uno por un lado. Y que al final terminaron reconciliándose y hablándose de nuevo poco antes de su boda y se vieron por primera vez en persona, después de hacer las paces, en la propia boda. Después de casarme yo, empezamos a hablar como los meses de antes y ya hasta el 10 días antes, que le dije que me voy a casar, me gustaría que vinieras a la boda. Y vino, y le vi por primera vez ahí. Sobre lo de Greff, pues lo que os digo, para mí muy tibio en algunas cosas. Afirma que lo tiene bloqueado en todas partes, pero luego reconoce que tiene negocios pendientes con él. O sea, que son socios en empresas que están creando. Y seguramente muchos me vais a decir, Javi, pero bueno, los negocios hay falsedad. Pero coño, joder, para montar una empresa de estos negocios que crean esta gente, que crean sociedades, a lo mejor una empresa, ¿qué te digo yo? Una peluquería, una empresa de mandos de videoconsola, como tienen algunos también, ¿no? Coño, hay mucha gente con la que colaborar. Te tienes que ir con uno con el que no te habla y tienes bloqueado de todas partes. ¿De Magref? De verdad, ¿eh? O sea, no tengo nada de feedback. O sea, no sé nada de él, no le sigo a ningún lado, no me sale nada suyo, contenido, cada vez que me sale contenido suyo, yo sé, o gente más grande o más pequeña, ¿eh? Pero no me interesa. O sea, no tengo ningún input más que de gente que como tú o quien sea que me habla de él, ¿no? Pero a ver, yo creo que él le conozco mucho. O sea, es decir, de hecho, él vino a Andorra y fue de los primeros youtubers con los que hablé y es una persona que he apreciado un montón, ¿eh? O sea, ha venido aquí a Andorra, de hecho, vino por mí. Yo tenía como 18, 19 años, o sea, vivía en un pueblo de Murcia. El problema que tiene es que tú le pones un límite y tiene que ir hasta el límite y cruzarlo. Esta es la definición para mí de Greff. Pero entonces por esto pues tiene muchos problemas y le pasa con un montón de streamers. No sé, es que es muy raro porque luego también ambos han contado y han comentado que Greff, por ejemplo, necesita subir un vídeo y no tiene internet en su casa y se va a casa de Willy Rex. Es una cosa un poco sin sentido, al igual que lo que comenta, que es una cosa que también hemos comentado aquí en un montón de ocasiones. Yo mismo lo he dicho, ¿no? Que yo como creador de contenidos de salseo, me han venido muchas veces creadores bastante grandes a contarme cosas de Greff y luego me los veo colaborando, jugando a videojuegos juntos en la serie y digo, bueno, pero si este tío estaba la semana pasada llamándome y contándome un montón de cosas de Greff para que yo lo saque en los directos. ¿Qué opinas de que este año vaya a dar las campanadas con Iván? Ah, muy bien. Sí, a los dos le va bien, ¿no? Pero tú sabes que ellos no se llevan nada bien. ¿Ellos no se llevan bien? No se llevan nada bien. Ah, bueno, es que no sé, porque, o sea, nadie se lleva bien con Greff, pero luego Greff está en todos los eventos de todos los streamers. Claro. Entonces, no sé si es que o no se llevan tan mal o se llevan mal, pero les interesa a todos. Pero bueno, un poco así, o sea, realmente este mundo funciona así. A todos le caen mal todos y luego te los ves juntos como si tuvieran la necesidad de ir todos de la mano y mirarse a la cara. Sobre la polémica del Sigo también ha hablado. Sigo. Esa polémica yo creo que fue el día que Twitter tuvo más espectadores, más visitantes, fue pues viral, no lo siguiente. ¿Qué pasa para que un ser de luz como tú se le crucen los cables y digas hoy voy a papear a Greff como nunca lo ha hecho nadie? Bueno, fue un momento en el que ya exploté. Yo había quedado con él un acuerdo hacía años de oye, no me menciones, yo no te menciono, cada uno por su lado, esto me molesta, no lo hagas. Y él seguía y seguía y seguía. Y no sé qué fue una foto, no sé qué fue en ese momento. Creo fue el torneo ese con Illo Juan, Stax. El torneo que hicimos. Hacía poco había habido lo de que fue un salabare, no sé qué, de Among Us, que para el sí, Rewind. Uh-huh. Fui a grabarlo, a pesar de que no me llevaba demasiado bien. Un momento en el que dije, pues ya está, hasta aquí, ¿no? Y le puse todo. Y esto luego lo borré. Me habló por WhatsApp y me dijo algo así como, oye, ¿te has pasado, no? Y le dije, algo de lo que he puesto es mentira. Le dije, bueno, si quieres lo quito, si te molesta, pero hay algo de lo que he puesto que sea mentira. Y nada, o sea, pues llega un momento en el que exploto. Y por cierto, Willy acepta, bueno, aceptaría tener un cara a cara con Digref, que yo creo que se puede dar. Yo creo que durante el 2024 puede haber alguna que otra sorpresita. ¿Tú te atreverías a hacer un cara a cara con Greff? Sí, o sea, que todo lo que le dije se lo puedo volver a decir. O sea, no pero, tengo pero haría, digo, lo harías. No me puedo poner la cara colorada de nada. Pero lo harías grabado, digo. Grabado. No sé. Tú estás con el sigo. Él, todas las respuestas sean bastante de niño pequeño, las cosas como son, hasta que te hace incluso un calvo y te dice, toma NFT. Es verdad. ¿Tú en ese momento cómo, o sea, cómo encajas esa broma? Nada, dije. O sea, creo que él estaba en otro plano. Creo que después de eso se dio cuenta de que yo no, o sea, no estaba bromeando. O sea, esto no era como una riña infantil, ¿no? Y nada, no sé, pues creo que igual. Dije, bueno, yo tengo. O sea, es que tengo. Y tenía más para decirle. O sea, le dije, sigo, porque
Tenía más, ¿sabes? Decir, es que era una tras otra, es que tenía, eran años. También Willy comenta que lo pasó muy mal cuando la gente lo tachaba de estafador. Yo sobre este tema la verdad es que no sé mucho, no puedo dar mucha opinión, porque sobre el tema NFT no tengo absolutamente ni idea. Yo lo único que puedo decir es que a mí alguna inversión en criptomonedas sí que me salió bien, pero no es lo mismo una inversión en criptomonedas, que al final es como el mercado de valores, ¿no? Aunque sea muchísimo más volátil, y que tienes que tener cuidado también de no meterte en empresas que son burbujas, ¿no? Y son bulos. Pero sobre el tema de los NFT no tengo ni idea, no sabría deciros nada. ¿Cómo te afectan a ti esos comentarios que te llaman estafador? O sea, yo no, o sea, en ese momento no me lo podía creer. O sea, es decir, lo pasé realmente mal diciendo, digo, o sea, ¿qué más quieren? ¿Sabes? Es decir, estoy explicando todo. Es más, tú puedes ver el dinero que se gana con las transacciones, porque está todo en blockchain. Es decir, tú puedes ver que de la venta de los NFTs cuánto dinero me he llevado yo. O sea, es que es todo público. O sea, es que no tendría que explicar yo nada. Simplemente que hay gente que lo ha dicho y ya está. También estuvo hablando sobre el tema de los contratos en YouTube. Y es que a Willy Red pues ya se le acabó, como ya sabéis, y se ha puesto a hacer multi-stream. Se te acaba el contrato de YouTube, que no vamos a dar detalles, ¿no? Mejor. Pero ese contrato era un contrato jocoso. Está muy bien, es el mejor contrato que ha habido. Mejor que los de Twitch. Seguramente sí. Seguramente sí. Sí, 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 Willy, lo sabes. Sabemos que sí. O sea, está. Era ¿cuánta gente tenía ese contrato en el mundo? En el mundo, o sea, mismo contrato, una persona. Vegeta. Sí. ¿Cómo está Vegeta, eh? ¿Cómo estaba ahí? Estaba. Aquí y... me gustaría profundizar en el tema del multistreaming. Yo en mi caso soy muy de solo streameo en un lado. Vale. A mí me gusta YouTube, yo me hago mis directos en otro canal en YouTube. A mí Twitch no me gusta en lo personal. Y de repente puedes llegar a 20.000 dándole a un botón. O sea, automáticamente si me sale una campaña, oye, ya no están mirando 8.000 personas, págame el doble o el triple. Entonces, ahí ya de primeras, más ingresos. Hay mucha gente que dice que es muy incómodo leer muchos chats. Por ejemplo, un chaval me hizo una herramienta en 2 días. Por ejemplo, YouTube, los anuncios monetizan muchísimo mejor que Twitch. O sea, ganas más dinero. Yo, bueno, gano más dinero con la misma gente en YouTube que en Twitch. Y luego, además, es cierto que YouTube tiene un problema con el tema de las membresías, que digamos que yo puedo poner, me invento, 5 euros. Pero si tú eres de México, igual para ti 5 euros son 2 euros. Me encanta porque Delos comenta que cuando él hace sus directos lo hace en otro canal de YouTube, y es aquí, que nosotros estamos encantados de que Delos haga sus directos aquí. Se puede venir una vez por semana si quiere, porque cada vez que viene la lía. Evidentemente, Vegeta ha tenido su hueco en el podcast. Willy reconoce que nunca ha dudado de su sexualidad. Así, le gusta a ella. Me ha desnudado yo también, qué narices. Ahora estamos ella y yo. Es el momento. ¡Willy, tío, que te vayas! Sinergia que tienes con Vegeta. ¿Has dudado alguna vez de tu sexualidad? No. ¿Y qué? Entonces, te la tenía que tirar para TikTok bien. ¡Qué rata! Y que no piensa que Vegeta en ningún momento venga al podcast a charlar, que es una cosa que me da mucha pena, pero creo que va a ser así. ¿Qué decir de Vegeta? No sé qué coño hacer para que venga. Jordi Wild no vale copiar, porque yo sé que él le puede insistir más y a lo mejor como The Wild Project es el número 1, acepta. Hacemos una llamada de Discord. No pones webcam, yo tampoco. Hablamos de cine, si quieres, me da igual, de lo que sea. Yo quiero una charla con Vegeta, me parecería historia. Poniendo animaciones de Minecraft, recreo el setup original que tenía antes para que haya 4 horas de animación de Vegeta hablando conmigo. Y me dijo que no. Me dijo, ahora no estoy en el mood. Yo pensaba que después del contrato de YouTube, o sea, Vegeta siempre decía que cuando me vaya a YouTube, ¡buah! ¿Sabes? En plan, me voy a cagar en todo. Pero si ha dicho que no, pues no. Muy importante también, y me ha hecho mucha gracia lo que comenta sobre el tema de la falsedad de Twitch y el momento en el que Ibai hace subir al escenario de la velada 2 a Gref para restregarle y humillarle porque le ha superado el récord. Chale, me humilló. La falsedad que hay ahora de todos tenemos que ser amigos, todos nos tenemos que llevar bien. Pero esto ocurre, o sea, a día de hoy todo el mundo se lleva bien. ¿Cómo o sea, culo? Totalmente. Twitch ahora mismo es la selva, es la jungla. Todos están por interés, puro interés, e incluso hay parejas que son interés. Pero hay mucha mierda detrás de cámaras. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final eso peta. Yo estoy grabando contigo, hago una serie, el otro no me dice no sé qué, me pico el ego, el no sé qué. También, claro, ego. Hay un momento a mí que me parece clave, que es cuando Ibai sube a Gref en la velada y le dice, mira, acabo de superar tu récord. O sea, eso es para humillarle. O sea, la gente sí. Se cree que lo hacen por, bueno, esto es para humillarle. No, Gref fue porque tienes que ir a la velada, porque eso queda a exposición. ¿Por qué Gref va a ir si a las... Si te apetece, vas y si no, no vas. Eso tú. Porque a ti realmente te la pela. Pero hay gente que dice, buah, es que si colaboro con este y hago lo otro y ahora viene este y no sé qué, y empiezan a hacer sus números. Y es pues lo que pasa, que peta eso, peta. O sea, tú estás con alguien y le bailas un poco el agua y igual luego te hace un hosteo y ya está. Pues, oye, vas a tener 1.000 viewers y de repente estoy con ese tío y cuando deja hacer directo tengo 30.000. Ya está. Es decir, creo que ahí hay mucha gente que pues no tiene tantos escrúpulos y a donde toque. Y muy importante, y esto ya os lo dije, recordar el volverá más loco que nunca. Ya dije, iba a volver más loco que nunca y lo he cumplido, la verdad. Di una opinión muy bestia, ha causado revuelo y bueno, lo entiendo porque mis palabras, la verdad es que fueron impactantes. A la pregunta sobre que si cree que Auron o Vegeta acabarán las carreras de alguien en algún momento en el que exploten, contesta que sí y que además hay cosas que la gente no sabe. Hemos hablado de que Vegeta, cuando se le acabase el contrato, a lo mejor iba a hablar y uff, ¿tú realmente crees que si personas como Auronplay, como Vegeta o como cualquiera de los que está ahí arriba hablase, podrían acabar carreras? Claro, sí, totalmente.
y de los más grandes. 100%. O sea, 100%. Es solamente que te toque los huevos suficientemente a alguien o ya te importe la vida nada que dices, mira, me voy, pero me lo voy a llevar todos por delante. Cuestión de cuántos cadáveres dejas por el camino para llegar a la cima, ¿no? Y si dejas muchos, pues luego esa gente pues igual tiene que contar. Sobre el tema de los Headland, un poco de lo mismo que hemos estado comentando estos días, que no entiende cómo a todo el mundo se supone que le cae mal Greff, o al menos eso es lo que dicen a las espaldas, pero sin embargo todos lo invitan a sus series, ahora van a su evento, y en fin, el rollo que tienen montado. ¿Por qué crees que hay tantos creadores de la élite que aún viviendo en Andorra no quieren presenciarse en los Headland? Yo sinceramente no entiendo cómo, si tú dices que tanta gente no le cae bien Greff, le siguen invitando a todas las series. Yo tengo una serie y no quiero que venga una persona y digo, tú no vienes, ya está. Claro, pero ¿tú quieres tener la serie con más visitas posibles o la serie de Will y sus amigos? Vale, yo quiero tener la de Will y sus amigos. La élite, que dices, ¿qué es la élite? Hay la élite de Twitch, ¿no? Sobre todo por esos amiguismos falsos que hemos comentado antes de ahora esta persona mola, ahora este tío tiene viewers, viene al grupito, grabamos con él. Uy, ya no mola, ya no tiene viewers o tiene una polémica, lo dejamos de lado. ¿Tú esto crees que existe? Claro, pero es que también, o sea, puede existir pues perfectamente. O sea, un grupo de amigos que dices, oye, grabamos todos, nos llevamos bien, a todos nos va bien, y cuando alguien la lía o se pasa de listo o no sé qué, pues lo sacamos. El problema está que esa gente que le han sacado y la han pisoteado y se han aprovechado de ellos no digan nada, ¿sabes? Ese es el problema. Pero claro, cuando has dejado igual 5, 6, 7 personas como estas que igual les has fastidiado y saben muchas cosas de ti, pues igual llega un momento en el que se juntan 3 o 4 y te la lían. Y el mejor final que pudo haber tenido el podcast, terminan hablando de la carita preciosa de Midala. Si fuese un VTuber sería mucho más fácil. No, no, no. Realmente se pueden hacer. Bueno, ahora sabes quién es VTuber. ¿Quién? Dallas. ¿Sí o no? Se ha hecho VTuber. Temporalmente, me se ha operado toda la cara por cuarta vez. Ya, ahí. Tú. Es muy divertido. No, es broma, por segunda. Vale, vale. Se ha hecho por segunda vez la nariz y eso, no sé, se ha cambiado todo. Es lo mejor. Y me ha hecho mucha gracia porque tú lo ves diciendo, imbécil, no sé qué, y ves a un VTuber. ¿Sabes? Ahí y me parece cine, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? No os voy a poner la reacción completa que ha hecho Greff al podcast. Bueno, no al podcast completo, sino a la parte en la que trata de él, porque lo he subido aquí a este mismo canal. Y básicamente es Greff con un tono irónico, dándole la razón y diciéndole que sí a todo a Willy Rex. Si queréis, lo buscáis en este canal, lo he subido esta tarde y lo veis. Pero básicamente la parte importante es que él dice que está recibiendo muchas presiones por parte de la gente, y esto es algo que ya nos esperábamos ayer mismo en el momento que se publicaba el podcast. De hecho, desde horas antes de que se estrenase, ya era tendencia Willy Rex y Greff en Twitter, lo estuvimos viendo en directo, y básicamente pues se siente con esta típica sensación en la que están abusando de ti, lo voy a decir así, y si tú no respondes, pues eres un cagón, pero cuando de repente das un golpe en la mesa y le pegas un bofetón al que está abusando de ti, paran con el rollo. Pues Greff afirma que se siente ahora mismo en esa situación, por lo que no descartaría hablar. Lo que Willy Rex ha dicho en el podcast de Delox, creo que es. Perdón si me he equivocado, brother. Sin miedo al éxito, que bueno, pues he visto varios clips y ya la verdad que estoy un poquito hasta la punta del cipote. Me ha dado muchísimo, incluso demasiado, las redes con Greff, no te cagues, Greff, responde, Greff, mira lo que te ha dicho, mira esto, mira lo otro, el cara a cara, tal, no sé qué. Muy hasta la punta del cipote, hasta el punto que me doy cuenta que si uno no se defiende y dice aquí unas cuantas verdades, parece que queda como que no quiere, no sé, como que no puede responder nada, ¿no? ¿Sabéis lo típico de que se meten contigo hasta que das una buena hostia y ya y paran? Pues hoy me siento un poco en esa situación, y mira que estaba yo muy tranquilito con mis cosas, con mi Fortnite, con los Eslan y tal, y no quería abrir otro frente. Pero... Y sobre el tema del cara a cara, pues le reta a Willy, le reta de vuelta a que sí, que hablen de cara a cara, de todos los problemas que hayan tenido en el pasado y de todos los problemas que tengan pendientes, pero sin la necesidad de hacerlo en un podcast. No creo que sea necesario hacer un cara a cara en el podcast de Sin Miedo al Éxito, de Delox, que se está frotando las manos, pero si algún día quieres hacer un cara a cara conmigo para hablar del pasado y solucionar las cosas, ya sabes que eso no habría ningún problema. Con lo cual estoy completamente en desacuerdo, porque yo miro por el salseo lo primero, y lo segundo porque este ataque y el del año pasado fueron en público. Greff, no seas cagón, seguramente te eches para atrás, no porque no tengas ganas de tonterías, sino porque sabes que Willy ya fue fuerte en Twitter contando todas las cosas, que si fuiste con el COVID a no sé dónde. ¡Eso, cabrón! ¡Quítate el cubrebocas! ¡A huevo! ¡Que chingue su madre el COVID! Las cosas que haces con el coche y que te quitaron el carnet, y evidentemente sabes que si te sientas cara a cara con él, va a contar más cosas en contra tuya, y siendo eso en persona, pues a lo mejor no puede acabar muy bien. En un momento muy puntual y que casi pasa desapercibido en el directo de Juan Guarnizo, se ha burlado de Delox. Se ha burlado de Delox por un comentario que hizo en el podcast entrevistando a Willy Rex. ¿Vieron que en una entrevista que le hicieron a Willy Rex
Le dijeron, ¿y qué opinas de lo de Juan Guarnizo? Que no quiere ir porque dice que Andorra no hay nada que hacer y no hay buenos hoteles. Y Willy Rex dice, es cierto. Básicamente no estoy de acuerdo con lo que dijo Willy Rex, porque a mí me parece que en Andorra sí que hay buenos hoteles. Tampoco voy a poner la mano en el fuego, que no vivo allí. Si hay alguien de Andorra viendo este vídeo, que me hable en la caja de comentarios y me lo confirme. Pero yo, siempre he entendido como que Andorra era un lugar de turismo, era un objetivo de hecho de turismo para gente de pasta, o sea, para gente que iba a esquiar y a pasar sus vacaciones en plan guay. Entiendo que Juan se la devuelva un poco a Delox, es normal que no le caiga bien, porque seguramente habrá visto algunos de los directos que hemos hecho donde ha venido Delox, y Delox pues tampoco ha tenido buenas palabras para Juan, y también se ha burlado de Juan en muchas ocasiones. Así que yo desde aquí, al de los cara a cara, al de los debates, pues le reto a que haga un debate con Juan aquí en la salsería. Sería divino. Al parecer Mayichi está muy enfadada con alguien que está vigilando sus streams todo el tiempo, pero que le tiene mucho hate, y ha explotado en su último directo por completo porque han acusado a Edu, uno de sus empleados, de ser un novio suyo que además la maltrata, y a ella de que está embarazada. Oh, no, pero es que a Edu le tiran mierda porque trabaja conmigo, pero a Uriol, que trabajaba antes conmigo, también le tiraban mierda, y son mis amigos, y si trabajan conmigo ya está, y punto y pelota. Estoy hasta los huevos, Dios, así como les partía la cara, por favor. Oh, te juro, me caliento, es que me tocan mucho las narices, Cada día, es como se inventan un novio, como que se inventan que me maltratan, como que se inventan que estoy embarazada, como que se inventan mierdas varias. Mayichi afirma estar completamente harta de que se inventen cosas en contra de ella y que quiere coger alguno y usarlo de saco de boxeo. Ahora, como ven que no estoy embarazada, se empezarán a inventar que se ha abortado y mierdas varias, que es totalmente falso, pero que me tocan mucho los ovarios. Dios, si tuviera alguno delante, te juro que lo usaba como saco de boxeo y le dejaba sin cara. Dios mío. Afirma que está harta y que no sabe ya qué hacer porque no soporta que se inventen cosas sobre ella, pero que sobre todo cuando más le afecta el hate es cuando alguien de su familia llega a enterarse de estas cosas que se dicen sobre ella. Normalmente los ignoro sin más. Pero hombre, que toque a mi familia o que se entere a mi madre, pues me toca mucho las narices. Esto es una cosa que pasa mucho y es bastante habitual, que a uno le sude mucho el carajo las cosas que se digan sobre uno, pero que a lo mejor si llega a tu madre o a tu tía o a tu abuela o a algún hermano o lo que sea, pues ya le afecta, ¿no? Le afecta leer cosas negativas sobre ti, y entonces a ti lo que te afecta es ver mal al miembro de tu familia que lo está pasando mal por las cosas que está diciendo un malito. Son muy pesados, muy pesados. Es fácil. Claro, esa mierda como es... ¡Oh, ojo! ¡Notición! Mayichi está... de la. Pues ahora, vamos a viralizar esa mierda. ¡Claro que sí! ¡Dios! ¡Ay! ¡Cómo me toca las narices! Es que ahora sí, me vendría bien golpear el saco, de verdad es que sí. ¡Ay! Rabia. Pero bueno, ya me siento mejor, he soltado todo el bilis. Al menos si alguno de esos mierdas que probablemente estarán en el directo, porque esa mierda de gente es la primera que está en el directo. Y es que lo sé. ¡Es que lo sé! Porque los van y vuelven con multicuentas, porque son así de enfermos. Estarán en el directo porque no hacen otra cosa más en su vida que estar pendiente de lo que subo, hago de mi vida. Al menos les he dicho todo tipo de mierdas a la cara y me he quedado tan a gusto, ¿sabes? Estarán en su casa aplaudiendo en plan... ¡Me ha hecho casito, Mayichi! ¡Porque no tienen otra cosa mejor en su vida! ¡Ay, por favor, de verdad! Es que lo peor es que me los... Tengo novios, es que cada día me ponen uno. Es como, de verdad, hay que ser gilipollas. Que mate. No, que entonces también me maltratará probablemente, porque parece ser que yo tengo que ser maltratada. En la novela yo tengo que ser víctima de maltrato porque se lo tienen que montar. Cuando en la vida, y os puedo asegurar y jurar por lo que más quiera que gracias a Dios, jamás en la vida me han maltratado y he sido siempre muy feliz en cuanto a relaciones e historias, siempre he sido muy feliz. La verdad es que seguro que estamos todos de acuerdo en que Alesbi sería un perfil perfecto para una próxima entrevista en el podcast de Delo. Alesbi, si estás viendo este vídeo, bueno, si no estás viendo este vídeo, seguro que la gente te lo hace llegar. Acepta la entrevista. ¡La necesito! Alesbi afirma que no se sabría controlar y explotaría por completo porque tiene muchas ganas de soltar muchas cosas que tiene dentro. Y yo desde aquí se lo vuelvo a decir e insisto, no te puedes guardar las cosas. Te las quedas aquí dentro y se te forma como un tumorcillo ahí que te tienes que sacar porque eso es malo dejárselo dentro. Sí, lo vi. Y pues muy bien, no sé qué más deciros. En plan, no sé qué parte se supone que... Vi que se me comentó por ahí que si iba yo... No voy a engañar, no será por falta de ganas. Pero yo vi el podcast y yo no sé ser Willy. Y yo voy al podcast y a mí me pregunta...
Claro, si a mí me viene y me dice, ¿y qué opinas de yo? En plan, ¡buah! Mira, traigo aquí una lista. Déjame ver, traigo aquí una lista. Déjame que me ponga las gafas de cerca. En plan, no iría porque no me fío de que yo sepa callarme la puta boca, ¿sabes lo que te digo? Tampoco siento que sea necesario que yo tenga que decir algo, ¿me entiendes? En plan, ¿por qué tendría yo que decir algo de qué? Yo aquí en mi directo pues puedo decir lo que me dé la puta gana porque es mi directo. Entonces en mi directo digo lo que me da la gana. Si quiero meter una puya a alguien porque creo que ha hecho mal, pues bueno, pues ya está. Por mucho que la gente considere que haya hecho mal y tal, ¿con qué contexto voy yo a un podcast a meter mierda a la gente? Que si es porque alguien me ha dicho algo y voy a responder a lo que sea, vale, pero en plan, o sea, quedaría como un poco de subnormal. No, la buena, más de una entrevista a la lesbia. Ah, sí, bueno, pues ¿de quién quieres que te tire mierda? Por eso digo, pero porque él subo mantenerse, pues en plan correcto. Yo si voy ahí y me tira de la lengua tal, pues ya me empiezo a calentar. O me saqué Golan y ya digo, bueno. Yo creo que también los tiros podrían ir un poco enfocados por las indirectas que está dando, no solamente a temas de youtuber, como a lo mejor el Dallas, Gref, sino también un poco a lo que le pasó con su exnovia, Arojit. Ya sabéis que se quedaron como muchas cosas ahí pendientes en el tintero, mientras que Arojit sí que le tiró más a Lesbi y lo dejó mal, porque la verdad es que a Lesbi quedó muy mal parado de esa ruptura. Y todavía a lo mejor a Lesbi pues quiere contar un poco su versión y a lo mejor la otra pues tampoco es tan buenecita, ¿no? No dijo nada, si Willy no dijo nada, no dijo nada. O sea, si yo simplemente que pues haya, o sea, en internet cambia mucho la movida de... Pues eso, una persona que alguien que era malo hace muchísimo, pues luego se hace un cambio de cara y a todo el mundo se le olvida lo de hace X años. A mí no. No se me olvida. O sea, seré un rencoroso o lo que sea. Pero sin más, tampoco voy yo contra esa persona ni nada. Yo simplemente con pasar. Puedo hacerlo por orden alfabético. O sea, quiero decir, de cada uno puedo decir, obviamente, pero bueno, que vuelvo a repetir, pero que cada uno puede decir una cosa no porque ellos sean los malos y yo el bueno, sino porque alguien también podrá decir algo de mí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, todos tenemos algo. ¿Vale? Todos tenemos algo. Lo que pasa es que, bueno, hay ciertas personas que se esmeran más. O sea, mi diferencia no sería en que uno sea lo bueno y uno lo malo, sino que hay gente que hace ver que no pasa nada y luego hay otra gente que es en plan, esta persona no me cae bien, pues no hago nada con esta persona. Y luego hay gente que no se lleva bien, pero dice, bueno, pues es lo que hay, no lo sé. Además afirma una cosa que os confirmo, y es que dice que todo está muy corrupto, que la gente luego se pone a hablar por detrás con los canales de salseo para que saquen cositas, y esto yo lo confirmo. Hay muchos de estos youtubers de los grandes que se ponen a llamarnos, se ponen a mandarnos cosas. Cada uno contacta al youtuber de salseo que le es más de confianza, que le es más afín o que lo trata mejor, yo qué sé. Cada uno contacta al que le da la gana, pero ya lo he dicho en muchas ocasiones, nos contactan, aunque luego nos pongan verde por detrás, nos contactan. Que ha llegado un punto que... Tío, hay gente que habla por detrás con los canales de salseo. En plan, cuando le interese, cuando no sabes qué quiere decir. Que esto es todo un putísimo chiste tan grande. Que ya ni importa, ¿sabes? O sea, que ya ni me ofendes. En plan, pues ya está, es lo que se ha convertido. Punto, ya está, ya disfrutar, tío. JH hizo un directo que seguramente se esperaba que no le iba a llegar a Westcall, pero sí que le llegó exactamente el clip en el que lo menciona. Donde se pone a poner lo verde, defiende a Herrera, que es otro streamer con el que Westcall ha estado peleándose últimamente. Lo comentamos en otro noticiero. Y básicamente, pues afirma que es un agrandado, que se le subió la fama a la cabeza, que no recuerda que en su día, cuando no era tan famoso, tuvo que tirar de él, ¿vale? O sea, como diciendo que tuvo que crear contenido llevándose a Westcall para poder mantenerse porque le hacía falta, y como que ahora no se acuerda de él, ni lo quiere llamar, ni nada. Recién empezó. Hace un día. El W ahora es todo amargado, prepotente, orgulloso. Como que se le olvidó que cuando no era nadie necesitaba de la gente. Westcall se ha sentido muy ofendido con esto que ha dicho JH y le ha parecido muy injusto por su parte, porque por lo visto, por privado sí que se ha portado bien con él y ha intentado seguir manteniendo el contacto, incluso invitándole a cosas. Westcall, ¿esto es una broma o qué? No es una broma, JH, sino que realmente sí me tiene muy ofendido, mi bro. Hoy en día, como la IA puede falsificar las voces. No, Jotache, yo necesito que usted me dé una explicación aquí bien sincera, de verdad. Hable, ¿qué pasó? Se me tiene ofendido porque es que ya mucha gente está hablando de cosas, entonces que porque yo tengo carros y tengo plata soy una mierda. Usted es un creído, güey, pues se le subió la fama. ¿Y por qué yo soy un creído? A ver, cuénteme. Porque te mantiene... ¿qué le puedo decir? Este loco se ofende, que tengo el cristalito, como todo ese niño que lo ve. Ajá, entonces. ¿Cuánto le debo? No sé. Entonces. Por eso, claro. ¿Por qué estoy agrandado? ¿Qué? No lo escuché, dígame, explíqueme bien. Espérame. ¿Cuánto le doy? Sea serio, No, pero es que usted me está... Ya hay mucha gente que está saliendo y me menciona mis carros y mis lujos y dicen que yo me agrandé. ¿Yo por qué me agrandé? Usted se agrandó. Prepárese. En el 2024 ahora es mi año y lo voy a tirar, ¿o no? No, yo le deseo lo mejor, JH, pero dígame usted por qué Bueno. Sí, pero dígame por qué usted dice que yo estoy agrandado. Yo necesito un argumento verdad, válido. No, sea, no, yo le digo la verdad. No, yo no me enojo, usted sabe que yo no me enojo, JH. Es que tienes que manejar la sencillez. Sabemos que gracias a Dios lo ha bendecido o con todos sus esfuerzos ha logrado muchas cosas.
pero mantiene chicaneando con eso el carro, con todo, y mantiene humillando a todo mundo. Jota, che, vea, le voy a decir algo, yo no humillo a nadie, yo chicaneo todo lo que yo tengo, porque una persona que viene de abajo está totalmente en su derecho de mostrar y de presumir lo que se ha sudado y lo que se ha ganado. Eso lo hace una persona, sí, que pero, se ha ganado sus cosas, sí, eso no tiene nada que ver con no ser humilde. De manera, porque es que usted coge y sí, ¿cómo le explico? Por ejemplo, vi la historia ayer que le hizo Herrera. Sí. Tranquilo, tranquilo. Pero es porque él me tiene envidia, Jotachi, yo acabo de hablar con él, no, él me tiene envidia, él no le gusta. Es que nadie le tiene envidia, nadie envidia a lo de nadie, porque todos estamos avanzando y todos estamos consiguiendo las cosas, ¿sí? Sí, pero de pronto su pensamiento es así, de pronto usted tiene un corazón más noble. Ya sabéis que hace poco Westcall hizo un evento que era como una velada así de pelea, no sé si se llamaba Street Fighter o algo por el estilo, y por lo visto lo invitó, o sea que realmente se ha estado portando medio bien con JH por lo privado. Lo que pasa es que a lo mejor pues JH lo que esperaba, seguramente yo poniéndome un poco en la mente de JH, ya conociéndolo un poco, seguramente JH lo que se esperaba es que Westcall lo iba a promocionar y lo iba a catapultar para que este también tuviera fama la misma que tiene Westcall. A ver, tú te puedes llevar con la gente, tú te puedes llevar con otro que es mucho más famoso que tú, y si se tercia que haya una mención o se tercia algo orgánico o alguna ayudita, pues bueno, no está mal, se agradece. Pero otra cosa es que tengas la cara de exigirla, ¿no? De exigirla o de que te estés juntando para eso con él, ¿no? Que también se puede interpretar un poco así. Más o menos. Pero lo que yo no entiendo es usted por qué me dice a mí que yo soy una persona agrandada, prepotente o yo no sé, cuando yo con usted he sido muy bueno. Es más, cuando usted ya estaba pagado, cuando era usted no tenía nada, bueno, déjeme hablar. Era bueno. No, no, no es que era bueno. Cuando usted no tenía nada, bro, yo todavía seguía en el punto que yo estaba. Yo lo invité a Stream Fighter y le di una oportunidad, o no lo hice. Claro, claro. Ah, bueno, no lo invitaba a comer. O sea yo lo invitaba a muchas cosas, JH. Usted no puede decir eso porque yo simplemente me alejé de usted porque usted siempre habla mal de mí públicamente, pero usted sabe que en privado yo he sido una buena persona con usted. Cuando Westcall lo ha llamado, pues no ha sido capaz de decirle absolutamente nada de lo que estaba diciendo y se ha puesto como en tono de broma, como si todo fuera un cachondeo. Y es que realmente, pues es lo que yo pienso, que él no se esperaba que Westcall iba a ver este extracto de directo, pero lo ha visto. Era. Pero usted... Bueno, yo no entiendo por Westcall. No, Jotache, no, dame una explicación. O sea, usted tiene que tener argumentos. Luego se la doy por público, que en privado no me gusta hablar con usted. Chao. Fuerte, bien. Lo quiero. Parce, yo qué hice para ganarme esta gente, pues. Al final termina colgando, sin dar la cara ni ningún tipo de explicación. Lo deja caer como de medio broma. Y Westcall pues se siente muy indignado con lo que le ha dicho JH delante de todo el mundo. Porque, joder, se ha portado bien con él. O al menos él tiene esa perspectiva. Yo en este caso lo creo a Westcall porque JH no ha sido capaz de llevarle la contraria en la llamada. Era el momento perfecto si tenía algo en contra de él para echarle en cara de habérselo dicho. Pero ustedes no saben que eso me está pasando mucho, huevón. Yo no sé, marica, qué sucede con la gente gonorrea que es así. Parce, yo no entiendo qué sucede con la gente que es así. A mí me dicen agrandados con mis carros, con mis cosas. Papi, usted sabe que los carros míos los utiliza hasta la señora del aseo. Yo no soy apegado a lo material para nada. Eso se lo digo aquí públicamente porque mis amigos, papi, yo ando ahorita. Si yo en ese momento digo que entre la gente que hay en mi casa, entran por ahí 20 cabezones. Y todos saben, huevón, lo que yo soy, cucho. Todos lo tienen claro. Ellos saben que yo no soy apegado para nada a lo material, huevón. ¿Qué pasa hoy en día, marica, con las personas así, mi brother? De verdad, ¿qué le pasa a la gente, parce? Me tiene como pensativo ya eso. El aire, hombre, la rabia que tengo ya. Me dio más rabia JH que Herrera, la verdad. JH me dio más rabia que Herrera, weón. ¿Qué es esa respuesta de ese marica, no? Y bueno, familia, por aquí vamos dejando el videito, no sin antes compartiros esta imagen potente del fútbol. La verdad es que no entiendo mucho lo que ha pasado. Ya sabéis que el deporte no es mucho lo mío. Yo me hubiera comido unas croquetas mejor que haberme pegado ese cabezazo. Pero bueno, final completamente inesperado. Por cierto, me he dejado algunas noticias, algunos salseitos pendientes que no me han cabido en el vídeo y ya no me van a dar tiempo a grabarlo. Los estaré comentando conforme pueda conectarme con ustedes por el teléfono móvil. Iré grabando videitos por ahí cuando esté de viaje. Cuando tenga momentos en los que me apetezca conectar con ustedes, ¿vale? Si os echo de menos. Así que... portaros bien, reventar el vídeo de like, ¿vale? Y haréis que me acuerde de ustedes y nos veamos más. Un beso muy grande, familia. Feliz fin de año por si no hablamos directamente. Os mando un besote enorme, que lo paséis muy bien en estos días. Y chao, chao. Gracias por el apoyo diario.